Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Lucho Gamestar. ¿Y quién te habla? Tu amigo Lucho. Y sí, como lo prometido es deuda, hoy te traigo el video que has estado esperando y es sobre el platino. Este recurso, esta moneda que es tan importante, que escasea bastante en el juego, pero que con ella podemos adquirir ciertos ítems y sí, nuestras tan anheladas gemas legendarias de 5 estrellas. ¿Ok? Aquí te voy a explicar el método que yo utilizo para adquirir una muy buena cantidad mensual, ¿ok? Entonces, si tú eres de las personas que le encanta invertir algo de dinero real al juego, ya tú sabes de qué va, simplemente te vienes a tu tienda, en el apartado de monedas, acá vas a adquirir un conjunto de orbes eternos y te vas a platino y simplemente compras el paquete que más te convenga, ¿ok? Para los free to play, así como nosotros, obviamente tenemos que trabajar duramente, tener mucha disciplina y sobre todo, amigo mío, paciencia, ¿ok? Entonces, te voy a mostrar mi método personal, el cual yo obtengo una buena cantidad de platino. Y yo utilizo, sí, amigo mío, así como lo vas a escuchar, personajes secundarios. ¿Por qué? Porque esto me van a traer muchos beneficios. Yo creo que la mayoría de la gente que hace esto, usa personajes secundarios, ¿ok? Entonces, escúchame bien. Yo utilizo dos personajes secundarios. Yo sé lo que me vas a decir, Lucho, pero lo que pasa es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo me vas a pedir que si apenas puedo usar el principal, me ponga dos más? Amigo mío, simplemente lo que tienes que invertirle es media horita nada más a cada uno y no te va a quitar mucho tiempo, ¿ok? Además, yo dejé un video muy bueno sobre personajes secundarios y si no lo has visto, te voy a dejar en la descripción el link para que vayas y lo mires, ¿ok? Entonces, te voy acá a dar las dos opciones. Si te haces uno solo o te haces los dos, ¿ok? Recuerda que si te haces los dos, más beneficios vas a tener. Entonces, acá te voy a decir la forma segura, 100% segura del platino que vas a adquirir de manera mensual, ¿ok? Entonces, me voy al apartado de códice y en el códice esto es la fuente primaria que vamos a tener para adquirir 300 de platino diario. Si tú no fallas en esto, semanalmente vas a obtener 2100 de platino de manera segurísima, ¿ok? Aparte de eso, vas a obtener también tus empuñaduras y vas a obtener también tus talismanes, ¿ok? Simplemente completando 120 puntos de batalla. Entonces, ¿qué actividades vas a hacer con tus personajes? Tanto principal como secundario. Simple. Tus misiones, tus 8 misiones diarias. Ahí vas a aprovechar de una buena vez en haciendo las 8 misiones. Vas a ir recogiendo esencia de monstruo y así vas llenando también el bestiario. El bestiario te va a dar 40 puntos de batalla que te va a ayudar a llenar esta barrita rápidamente. Si aún te falta puntos, simple, amigo mío, métete en fisuras antiguas y ahí aprovechas de una buena vez en conseguir gemas legendarias comerciales, ¿sí? Pueden salirte comerciales con tus cimeras raras o tus cimeras legendarias, ¿ok? Que la vas a adquirir de manera sencilla en el mercado de empuñaduras, en eventos ocasionales, etcétera. Ya en un video pasado te dije cómo conseguir estas cimeras, ¿ok? Entonces, esto lo vas a hacer tanto con el principal como con el secundario. Entonces, si estamos hablando, amigos míos, de 2100 de platino semanal, si con un personaje vas a lograr 2100, estamos hablando ya de 4200 semanal, ¿ok? Entonces, teniendo otro más, vamos a obtener 6300 semanal. Es bastante platino. Ahora saca la cuenta cuánto sería mensual. Entonces, fíjate bien. ¿Cómo me traigo, Lucho, ese platino? Simple. Con el método que ya todos conocemos. Simplemente con tu personaje principal te vas a venir al artesano de hechizos y vas a ir mejorando estos talismanes a nivel 5. Fíjate que aquí ya yo tengo 4. Es sencillo conseguir estos talismanes. Lo vas a conseguir en el mismo actividades diarias que te van a dar uno diario. Serían 7 a la semana. Lo vas a conseguir también en el pase de batalla. Cada vez que hagas tu pase de batalla te van a brindar este también de manera gratuita. Y si tienes el potencial también te van a dar. En eventos como la primera muerte del día también te van a dar uno más. Es decir,
Sí, puedes sacar bastante. Y si te hace falta alguno, te vas al mercado de empuñaduras y por el módico precio de 100 empuñaduras vas a adquirir el que tú quieras, ¿ok? Pero ahí nunca te va a faltar. Puedes hacer tu talismán de nivel 5 y vas a extraer. Vas a extraer para la piedra de habilidad. Sí, me vas a decir, son 500 de platino que voy a gastar. Es una inversión que se va a ir recuperando poco a poco. Ya te voy a decir de qué va esto, amigo mío. Es simple. ¿Ok? Fíjate bien. Vamos a suponer que ya con mis personajes pasó la semana, es día domingo y ya hice todo lo que tú me has dicho, Lucho. He conseguido 2100 con cada personaje. ¿Ok? Simplemente te vienes aquí al mercado, hablas con la mercader y vas a ver, oído el tambor, el precio de venta de las piedras de habilidades. Vamos a ver a qué precio está hoy. Lo pones al máximo aquí. Recuerda que tenemos 2100 ahí. ¿Okay? Fíjate que aquí está ahorita en un precio de 1944 a la venta. Ayer estaba un poquito más. Vamos a ver por qué. Fíjate, la piedra de habilidad el día de hoy bajó un 8%. Entonces, aquí puedes jugar con varios factores. Fíjate bien. Vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que al día de hoy la piedra de habilidades tenga un precio de 2100, ¿ok? Y me quiero traer esos 2100 de allá de mi personaje secundario. Entonces, ten en cuenta esa cifra, ¿ok? Tú, querido amigo, simplemente puedes decidir venderla el día de hoy domingo o si no, agarras otro día en que esa piedra de habilidad esté un poquito más alta. Eso va a ser tu decisión, ¿ok? Ahí no hay problema porque ese platino va a estar seguro ahí en tu personaje secundario. Entonces, fíjate bien. Vamos a suponer que voy a publicar mi piedra en 2100 y mi personaje secundario lo va a adquirir. Entonces, mensualmente, esta cifra te la voy a dar mensual. Vamos a suponer que lo voy a hacer mensual. Claro, está, lo puedes hacer semanal, como ya te dije, pero vamos a enfocarnos mensual. Voy a obtener, ¿cuánto? 8400 de platino con cada personaje. Con mis personajes secundarios tengo que hacer esta ecuación matemática. Tengo que quitar el 15% por la comisión que me quita la mercader. Entonces, quitándole ese 15%, me quedaría 7140, ¿ok? Entonces, ¿qué más le tengo que quitar, Lucho? Obviamente, la inversión, amigo mío, que hice en mis piedras de habilidad, que son 500. Entonces, como los cálculos son mensuales, entonces, por semana, como son 4 semanas, estamos hablando de 2000 que voy a invertir, ¿ok? Ten en consideración esa cifra. Entonces, si esos 2000 se los resto a esto de 7140, me va quedando 5140 mensual, ¿ok? Que voy a obtener de platino. Recuerda algo, amigo mío. Las piedras de habilidades que vas a comprar con tu personaje secundario, pasados 7 días las puedes volver a vender. Quiere decir que no vas a perder del todo, vas a recuperar algo de eso. La puedes vender a un precio de gallina flaca y se van a vender en el mercado. Entonces vas ganando, ¿ok? Entonces, fíjate bien, con un personaje secundario, entonces, esos 5140, ¿verdad? Más 8400 que logré con mi personaje principal, me va dando 13540 al mes en platino. Si decido hacerme otro personaje secundario, entonces lo que hago es sumar 5140 más y obtendría 18680, una cantidad bastante aceptable, ¿ok? Entonces, fíjate bien que se puede de manera segura conseguir alrededor de 18000 con dos personajes secundarios, 13000 con un solo personaje secundario, ¿ok? Ahora bien, fíjate, no te recomiendo con tu personaje principal es que te gastes tus recursos, porque sí o sí, amigo, siempre te lo he recomendado, mejora primero el tuyo, mejora tus gemas normales primeramente, mejora también tus gemas legendarias, ¿ok? Fíjate que aquí yo tengo una de 2 estrellas que son 4 fragmentos, tengo otras de 1 estrella que no son comerciales y yo pudiera vender esta, pero no lo hago porque me va a servir para mejorar todavía las que tengo acá. Fíjate, aquí tengo el colmillo en rango 3, entonces si yo empiezo a vender, obviamente entonces se me va a hacer cuesta arriba.
Entonces tengo aquí unas comerciales, ¿no? Yo tengo que mejorar todavía mis gemas normales. Eso lo puedo hacer con el secundario, sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y así voy a obtener bastante platino, amigos míos. Entonces, ¿qué otra fuente más, Lucho, puedo obtener para obtener esta moneda? Aquí mismo en el CODIS, esto es muy eventual. En logros, ves que en las travesías de Adalid, en el capítulo 1, nos dan también platino, ¿ok? Esto es muy eventual porque lo haces una sola vez y listo. En el capítulo 2 ya te están dando 600. Y así sucesivamente en el capítulo 3, capítulo 4. ¿Lo puedo hacer con el personaje secundario? Claro que sí. Si tienes el tiempo, lo puedes hacer y obtener más platino. Entonces, amigo mío, esto va a depender de ti, de la paciencia que tengas, de lo que puedas hacer con tus personajes secundarios y aprovechar al máximo, amigo mío, estos recursos con tu personaje secundario, ¿ok? Traspasar lo que te conviene, traspasar el platino y sacar tus cuentas, ¿ok? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Dos personajes secundarios. No tengo tiempo, hazte uno aunque sea. Actividades, la sencillita. Comercializa tus gemas legendarias de 1, 2, 3 con tu personaje secundario si así lo decides, ¿ok? Que te lo quieres pasar para tu personaje principal, lo puedes hacer. Esto es a libre albedrío tuyo, ¿ok? Entonces, este es el video que te quería traer, amigo mío. Entonces, recuerda suscribirte al canal, dale like si te gustó y déjame tu comentario si tú conoces otra fuente de cómo obtener este valioso recurso, ¿ok? De verdad, gracias por el apoyo que me puedas brindar. Se despide tu amigo Lucho para otro video en otra oportunidad. Bye, bye.